Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la sesión de infraestructura y transporte de R Colombia. Digamos que, bueno, ya llevamos un tiempito haciendo esta sesión, ya creo que como unos 5 años, y lo bueno que tenemos el día de hoy es que van a ser más las charlas que tenemos de nuestros usuarios que las nuestras. Entonces eso es algo muy, muy bueno para nosotros. Antes de empezar, quiero recordarles la parte de la calificación de nuestras charlas. Pues es muy importante para nosotros la retroalimentación que ustedes nos hacen. Entonces, a través de la aplicación se puede descargar, entran acá en las charlas y nos hacen la retroalimentación que necesitamos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. También los invito a que nos sigan en Twitter, RicolTrans. Estamos generalmente actualizando, enviando cosas nuevas, aplicaciones muy enfocadas a todo lo que es el sector. El sector incluye carreteras, todos los medios de transporte de carreteras, toda la parte de aeropuertos, fluvial, marítimo, portuario, transporte público y también pues todo lo que tiene que ver con la parte regulatoria del sector. Entonces, bueno, hoy vamos a estar aquí todo el día hasta las 4:30 de la tarde. Y ahorita les muestro un poquito más en detalle cuál es la agenda que tenemos. Y pues quiero arrancar hoy un poco recordando lo que vimos en plenaria acerca de la visión de R. Vemos que este año tenemos lo que es The Science Software o la ciencia del dónde, que es algo que quisimos traer este año como tema, porque realmente la aplicación del dónde, o digamos que es una pregunta que cada vez más la gente se está haciendo para sus actividades diarias, nos aplica a todo. ¿Por qué? Porque la geografía, que es lo que nosotros hacemos, tener un sistema que nos permite hacer uso de la geografía, es lo que hace R. Realmente es simplemente un medio para poder sacarle provecho a lo que es la geografía. ¿Y por qué? Porque la geografía es un lenguaje fundamental y es transversal para todas las actividades. ¿Qué hacemos con la plataforma? Traemos información que nos permite hacer mapas inteligentes para todo tipo de usuario. Digamos, no solo eso, traemos diferentes tipos de datos, ya sean datos alfanuméricos, imágenes, datos raster, vectoriales, información de redes sociales, información de sensores que nos están reportando en tiempo real. Todo esto lo estamos trayendo para poder consolidarlo, mostrarlo en un mapa, visualizarlo y de esta forma representar lo que es nuestro entorno y la realidad. En esta parte quiero, digamos, me demoro un poquito más, la parte de lo que son las apps. Digamos que en este momento R, pues con la plataforma ArcGIS, lo que ha hecho en los últimos años es llegarle a más usuarios. Estamos hablando de hace unos 6 años, eran los técnicos que hacían su curso en GIS o que ya venían, digamos, con esta preparación de la universidad. Lo que se ha hecho es abrir, digamos, las herramientas GIS para que cualquier persona, no necesariamente tiene que ser técnica, lo pueda utilizar. Y para que no solamente el usuario GIS de una entidad o de una organización se volviera el que hiciera los mapas. Oye, necesito un mapa para esta presentación, necesito un mapa para esta otra. No sé si alguna vez les pasó, pero a mí sí me pasó muchísimo. Entonces, ya digamos, estas aplicaciones nos permite transmitir esta información en tiempo real y mantenerla actualizada a los diferentes usuarios. Aquí tenemos apps para campos, integración con Office, tenemos tableros de control, lo que estamos viendo ahorita, insights, digamos que nos permite resumir grandes volúmenes de información de una forma muy sencilla y muy fácil de entender para que esté a la mano de los tomadores de decisiones, ya sea tomadores de decisiones en oficina o tomadores de decisiones en campo. Aquí hay una novedad, lo que les quiero aquí mostrar, que ya está funcionando y ahorita está, digamos, en beta, pero para allá vamos, en realidad aumentada. Ya puedo tener mis mapas y ya puedo visualizarlos a través de mi dispositivo móvil. Entonces ya aquí, como vemos el ejemplo, es una red de tuberías y la podemos ir escaneando a medida que vamos caminando por campo. Esto, yo creo que muchos ven lo que pasa acá, rompen una calle, rompen el tubo de gas, rompen el tubo de agua
y no se ponen de acuerdo, pero ya al tener mapeado toda la información y poderla escanear desde el dispositivo móvil, esto va a agilizar mucho, 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 digamos, todo lo que es la información. Los procesos, perdón. Internet de las cosas. Tenemos sensores en este momento en todo lado. Todo nos está reportando información. Todo está conectado, bueno, casi todo, pero para allá vamos, a internet. Entonces, el poder recibir esa información de alguna forma, consolidarla y transformarla en productos de información que me ayudan a tomar decisiones, es lo que ahorita está haciendo ArcGIS con su plataforma. Hay un producto que se llama U-Event para que lo investiguen, digamos, las personas que estén interesadas, pero la idea es estar conectado con todo para recibir toda la información que podamos y tomar decisiones. Y adicionalmente tenemos también herramientas que nos permiten tomar toda esa información y procesarla de una forma muy rápida, hacer análisis muy rápido con millones y millones de datos que no están estructurados, sino que vienen de redes sociales, vienen de GPS, vienen de cualquier sensor que nos esté transmitiendo información y procesarlo muy rápidamente para poder tomar decisiones ágiles. Entonces, es así como la ciencia del dónde, digamos, a través de todas estas herramientas, se vuelve una ciencia que lleva un método en el cual pues, recibimos información, la podemos visualizar, podemos analizarla, modelarla, y todo esto, pues para ya seguir un proceso de un ciclo de vida de un proyecto normal, que es planear, diseñar, medir, construir, monitorear y controlar. Entonces, todo eso es un ciclo, digamos, y una metodología que lo que hace ArcGIS es facilitarnos las herramientas para que hagamos uso de toda esa información y podamos verla. Es muy diferente. El día de hoy, esta es la agenda, digamos, lo que es la mañana, tenemos el bloque, arrancamos 10:30, vamos a tener a Invías, está Daniel Bula, ahorita nos hará la presentación. Es un caso muy, muy bonito realmente, digamos, tener a Invías aquí porque lo hemos visto cómo creció y cómo ha crecido de una forma muy rápida pues por el empeño que le han metido a todo el sistema y cómo ha venido integrando las diferentes áreas dentro de Invías, pero pues no digo más porque si no ya Daniel les cuenta. Vamos a tener a una persona, a Luis Rubio de la Universidad de los Andes, que nos va a mostrar, digamos, un análisis que hizo de el estrés, digamos, nivel estresante para la clasificación de y trazado de vías o de ciclorrutas, perdón. Y al final de la mañana vamos a tener también a Joe Marín, que es un partner nuestro, que pues su nombre dice Joe Marín, pero se especializa también en muchas cosas relacionadas con la parte ambiental. Entonces, también nos va a presentar cómo han venido implementando y cómo han venido optimizando toda la gestión ambiental para la modernización y ampliación y operación del aeropuerto José María Córdoba en Medellín. Entonces, pues viene almuerzo y por la tarde también tendremos otras dos entidades del sector muy importantes, Ministerio de Transporte, con el SINC, digamos que es todo lo que incluye el inventario de la red vial nacional, incluyendo red terciaria, y el plan vial regional, que ya va de acuerdo a la inversión que se tiene que hacer por parte de los municipios, de acuerdo a unos planes y acuerdos. Esto es muy importante en este momento que estamos en el proceso de posconflicto, porque la idea es conectar todos esos municipios que están aislados a través de la infraestructura para acercarlos al resto del país. Algo muy importante, vamos a tener aquí integración de ArcGIS con Power BI. Power BI es una herramienta que Microsoft, digamos, está incluyendo dentro de su suite y es, digamos, de alguna forma es alfanumérica, pero la idea es poder integrarlo con ArcGIS pues para poder visualizar esta información y de pronto entender un poco más rápido algunas cosas que no son tan, tan obvias en tablas alfanuméricas. En la tarde, esta charla de uso de imágenes para identificación de infraestructura o seguimiento a obras, a proyectos, también es muy interesante porque a través de imágenes satelitales vamos a poder extraer, sin ir a campo, todo lo que está en campo, todas las obras que vemos en campo. Y no solo eso, sino teniendo una temporalidad,
vamos a poder hacer seguimiento a las obras y a los avances que se están dando en cada uno de los proyectos. Esta presentación, mapas del lecho marino para el diseño de obras de infraestructura, también es de unos usuarios muy cercanos a R, en el cual se utilizan herramientas de batimetría, herramientas de procesamiento de información batimétrica y otras que me dan información del lecho marino para saber cuál es el impacto que puede tener una obra de infraestructura sobre todo el ecosistema que está en submarino, digamos, en la zona. Y finalmente tenemos Geoanalytics, análisis de Big Data a partir de información proveniente de sensores. Es muy interesante esta charla porque estamos trayendo información que está reportando GPS, sensores en campo, digamos todo lo que está en movimiento y a partir de esto estamos generando las vías o hacemos el trazado de vías a partir de información de redes sociales o de GPS en general. Entonces, esa es la agenda de la tarde, los invito a que estén aquí todo el día, vamos a estar Lorena, Erika allá atrás, cualquier cosa que necesiten, y yo, José Barrera, somos el grupo de infraestructura y transporte, vamos a estar aquí todo el día para lo que necesiten. Entonces, importantísimo, por la tarde, en el Salón Rojo, tenemos la clausura, en el cual hacemos un resumen de todas las charlas que se dieron, hacemos un resumen de qué fue lo más sobresaliente, vamos a revisar las calificaciones que ustedes hacen a los que llegaron ahora, las calificaciones que hacen a través de las apps nos sirven mucho, entonces les recomiendo mucho eso al final de cada charla. Y ya más tarde a las 5:45 vamos a tener un cóctel de despedida, pero pues despedida o de saludo más bien para que empecemos a conocernos entre nosotros y conformemos una comunidad GIS y del sector de infraestructura sobre todo. Entonces, bueno, iniciamos. Esta es la app, aquí en estos links la pueden descargar. Lo recomiendo, la dejo ahí un poquitico. Y mientras tanto le doy la bienvenida a Daniel Bula, quien es el Master GIS del Invías y que ha estado trabajando fuertemente desde el principio en todo este proyecto. Van a ver, digamos, lo que han hecho en los últimos 2 años. Claro que el trabajo viene desde muy atrás, pero el crecimiento que ha tenido y todo lo que han tenido que vivir para poder obtener resultados como los que vamos a ver. Entonces, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Buenas. 1, 2. ¿Qué más?